Estaba presentando esa noche en el cine San Martín. Había, según cuenta la historia, y Barda no me deja mentir, 1214 personas. Así dice, no sé. Estaba Atahualpa sentado en la primera fila y yo tenía que salir a presentar a los payadores. No me temblaba más pierna porque tengo dos nada más. Todo temblaba. Teníamos los chalchareros al lado. Y a mí me tocaba presentar a los payadores y salí con todo el ánimo del mundo. Y era don Roberto Airala y José Silvio Curbelo. Y recién le contaba esa anécdota a José, que se ha recorrido todos los escenarios, todos los escenarios posibles. Y cuatro pibes de mi pueblo, en una tardecita de frío, me lo hicieron emocionar, porque estaban de a caballo. ¿Qué otro mensaje tiene este retazo del sur de la provincia de Buenos Aires que le sea tan potente que cuatro pibes de a caballo que quieren llevarse el recuerdo del apretón de mano al payador que lo han escuchado mil veces de abajo del escenario o repitiendo las cosas que han escuchado de un disco o tal vez de algún viejo cassette? ¿Qué mayor cosa puede haber para contar después en la historia que esos simples hechos? Y también otros grandes hechos que tienen que ver con la historia de los payadores, de Luis Acosta García, de los uruguayos, de los argentinos, que dicen que nos divide un río, yo creo que nos une, y tal vez nos une un sueño, como el que unía a Artigas y lo unió a Dorrego, en su momento, al coronel Manuel Dorrego. Entonces de eso se fueron nutriendo los payadores, de eso se fueron nutriendo, de todo ese contenido social fuerte, potente, lo iba llevando de pueblo en pueblo, eran los periodistas de la llanura, como me enseñó a decir Gancho Pía. Y hoy contamos con una leyenda viviente que está en Dorrego. Viene acompañado de una gran mujer del canto repentista que sabe decir las cosas. Y ya la vamos a presentar. Dorrego, con orgullo, hoy le rinde tributo a Luis Acosta García con dos grandes payadores, Martita Swing y el hombre nacido en Canelones, República Oriental del Uruguay, José Silvio Curbelo. Dorrego en alto, el aplauso, el corazón fuerte, apretado, bien cinchado, para recibirlos con todo el cariño. Gracias. Por favor. Ahí estamos. Ahí estamos. Gracias, Gustavo. Buenas noches. ¿Qué decir de todas las emociones que se le agolpan en el corazón a uno? ¿Cuánta parte de mi vida pertenece a Dorrego? ¿Cuántas noches cantamos en esos fogones bajo este cielo? ¿Cuántos recuerdos? Gracias por darme este regalo en estos años viejos. Qué lindo es venir a este pago donde el sur tiene un altar para su canto, para sus danzas, para sus costumbres. ¿Cómo no va a ser hermoso en mi vida esto? ¿Cómo no va a ser lindo venir a rendirle un homenaje al más preclaro de los payadores del Río de la Plata, don Luis Acosta García, nacido bajo este cielo? Que alguna vez yo encontré un libro editado por allá por Avellaneda, un opúsculo, un librito pequeño, y ahí decía, me gustaría descansar para siempre bajo el cielo de Dorrego. Y a lo mejor no está sus restos ni cosa que se parezca, pero está su presencia más viva que nunca. Están esos muchachos que vinieron de a caballo. Lo repito lo que dijo Gustavo, ¿cómo no me voy a emocionar si estoy viendo la tierra floreciendo? Porque si ven unos viejos como yo, es natural que seamos criollos, que seamos gauchos, pero que vengan cuatro muchachos, ¿qué quiere decir? Que la juventud de Dorrego también recoge esta herencia, que esta semilla fue sembrada en un surco fértil y que en el corazón de todos los dorregueros hay un amor gigantesco por la tradición gaucha, por la milonga, por la cifra, por el payador, por la danza criolla, por la gente de a caballo, por los gauchos, que es la raíz de la historia de estas tierras queridas de Argentina, de Uruguay y del sur de Brasil. ¡Viva los gauchos y viva este pago del coronel Dorrego! Gracias una vez más, gente de la llanura.
autoridades, señor intendente, señora directora de cultura, demás autoridades, a Fabián Barda, que ha sido impulsor de todo esto, porque está buscando, hurgando en la historia, y todos los que buscan en la historia encuentran la luz del pasado para alumbrar el presente e iluminarse en el futuro también. A lo mejor debí dejar que hablara Marta Swing, porque es la dama, pero también pensé, es deber de buen caballero abrir la puerta para que la dama pase. ¡Pase Marta Swing al corazón de la gente de Borges! Queridos hermanos de Borrego, comparto, buenas noches, comparto la emoción, las palabras de José Silvio Curbelo y me uno con todo el sentimiento al homenaje de Luis Acosta García, que para nosotros, los payadores, ha sido y será por siempre uno de los grandes referentes de la historia de este canto, por haber asumido el compromiso que le compete a todo payador, que es el de cantar opinando y el de ser el vocero de los dolores y angustias de su pueblo. Él lo hizo, Acosta García, con valentía, con coraje. Y en esta oportunidad en que llegamos, en una fecha tan especial, yo traje esta guitarra que perteneció al primer payador con el que tuve el gusto de improvisar en mi vida. Por cuestiones del destino, él partió rumbo al silencio. Yo tenía apenas 15 años. Por una cuestión de autodeterminación, no quiso vivir más y se eliminó. Pasaron los años y, oh casualidad, qué conexión hay entre el payador y Dorrego siempre, que el párroco de vuestra parroquia, el padre Casquero, es el tío del dueño de esta guitarra. No puedo soslayar también que esta guitarra es la guitarra de mi compañero Roberto Airala, que tantas veces... profundo, que es justo que lo subraye hasta el mínimo detalle, encendió en ideal su fuego, apreciado desde luego, por muchos pagos cruzó, pero nunca se olvidó de su cuna de Dorrego. Es cierto, nació en Dorrego el querido payador, esa frase de fuego, el que levantaba un ruego, el payador libertario que pisó mil escenarios, el que escribiera una historia y el que ganara la gloria cuando muriera en Rosario. El que hacía tres personajes y era una misma persona. Dejar ese mensaje, el otro dejó un paisaje, tengo Maidana, y con amor levantaba ese fulgor cuando sus versos cantaba y la función terminaba con su fe de payador.
arte con el amor más prolijo. Si es que todo me dirijo, Estela, su compañera, y la que además si fuera la gran madre de sus hijos. Que buscamos al trovero, yo agradezco a Fabián Barda, que ese recuerdo lo guarda con un afecto sincero. Señor intendente, quiero destacarle su presencia. Se fue en esta contingencia, pero después ya volvió, después que el hombre atendió algún caso que de urgencia. Digo yo con gran bravura, por resaltar la figura, para brindar un halago, a ella una décima hago. Si vino de Mar del Plata, a quien Dorrego rescata el payador de estos pagos. Y decía, he de nombrar payador honoris causa, a quien lucha ahora sin pausa por el popular. No me quiero retirar, estimado compañero, si en este mismo sendero adivino en esta sala la gran presencia de Irala, lo mismo que de Casquero. Aquí están los payadores, los vivos y los disjuntos, los que llevan todos juntos y traen sus líricas flores, pues quieren rendirle honores a lo largo del sendero, aquel insigne torovero que anduvo en este paisaje con un sincero homenaje al payador dorreguero. Con décimas y canciones la noche se va poblando y el fogón sigue chispeando con brasitas de ilusiones. Y anda por estas regiones toda la gloria que al fin cumple a quienes te confine en honrar un criollo suelo. Y vive en José Curbelo lo mismo que en Marta Solís. Muchas gracias por los aplausos. Creímos oportuno, ya que habían cantores y de los buenos, gente que ejecuta muy bien la guitarra, empezar improvisando. Después, yo creo que debemos cantar alguna milonga, decir algunos de nuestros versos también y después cerrar improvisando. Pero nos pareció bueno que el inicio fuera así, en torno a la poesía repentista, porque era el homenaje a Luis Acosta García, porque ya habían habido cantores y de los buenos. Y yo les agradezco a todos los compañeros que han estado aquí cantando y que realmente han honrado este día, esta fecha, este preciso y precioso homenaje que se está realizando aquí. No sé si querés cantar, Marta, y después yo digo alguna cosa ahí. Bueno, como usted dice. Ahora sí, que la dama, manda, que la dama, no, que voy a mandar, insinúo nada más. No, ahora, antes sí mandábamos los hombres, pero ahora se ha equiparado todo hasta el punto que, bueno, hay presidentas, presidentes, y nos va bien, y nos va bien. Por lo tanto, me parece que es bueno que las damas de vez en cuando manden también, ¿eh? ¿A ustedes qué les parece? Y las mujeres clavan, blanco en todas. Bueno, Marta Swin, entonces,
en la atención de todos ustedes y después decimos algún verso y después nos retiramos improvisando, deseándole felices fiestas, deseando que este pago de Dorrego continúe defendiendo con tanta fuerza su costumbre, que así ha de ser seguramente. La Cruz del Sur alumbra este pago de Dorrego y mientras la Cruz del Sur no se apague, no se ha de pagar el entusiasmo de esta gente tampoco. Gracias, amigos. Marta Swing con usted. Yo no tuve la suerte, obviamente, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de orden cronológico, de conocer a Costa García, que precisamente partiera de la vida el año que nació mi padre. Pero tuve la suerte de conocer a alguien que lo había conocido, a Luis Acosta García. Yo era muy chica y una vez me llevaron, una primera vez y luego varias veces más, a la casa de don Martín Castro. Y Martín Castro tenía un cariño muy grande, un recuerdo muy, muy fraterno de Luis Acosta García. Ustedes se acuerdan que él había escrito aquellos versos. En una de las décimas decía: yo lo conocí al trovero cuando recién llegó al pago, le decían con halago el payador dorreguero. Al poco tiempo el llanero dejó de ser payador, desde entonces fue el cantor de la musa proletaria, del insurrecto, del paria, del linchero y del pastor. Es decir, le había escrito un homenaje a Luis Acosta García, que Luis Acosta García le había correspondido con otro verso en homenaje a Martín. Y uno a veces se pone a pensar, en este momento en que tenemos tanto acceso a la comunicación y al internet, todos andamos con celulares, podemos mandar mensajes a todos lados, qué difícil seguramente debe haberle sido a ellos, ¿no?, el camino, el salir. Prácticamente la mayoría de los payadores de aquel tiempo sin tener una instrucción previa, es decir, manoteaban de donde podían algún libro, algunos iban a la escuela, otros no. Y Martín fue uno de ellos, Martín Castro. Y siempre me contaba que cuando él era chico no había podido ir a la escuela. Él había nacido en Merlo, en la provincia de Buenos Aires, y se había criado en la estancia de la familia Agüero, que llegaron a ser pues senadores, diputados de la nación y qué sé yo cuánto, y él era boyero ahí, en esa estancia. Entonces cuando Martín pudo escribir sus primeras letras, que fue alrededor de los 30 años, lo primero que hizo fue escribirle una carta a su amigo de la infancia, al doctor Agüero, contento porque había aprendido a escribir. Y el doctor Agüero le contestó que era lamentable que un poeta como Martín Castro tuviera semejantes horrores de ortografía. Entonces Martín Castro, muy dolido, le contestó lo siguiente. Dice que a la carta mía le costó trabajo leerla y que para comprenderla deletrea un mediodía. Que hay faltas de ortografía puestas como de intención, como si la puntuación para Castro no existiera. Parece ser que escribiera sin sentido de expresión. Recuerde, doctor Agüero, usted era un mozo estudiante. Yo solo era en ese instante un muchachito boyero. Mientras que usted con esmero estudiaba de abogado, yo le cuidaba el ganado rondando entre los corrales. Supe las cinco vocales siendo ya un hombre casado. Mientras que usted, maravillas, estudiaba todo el año, libros de todo tamaño, útiles como semillas, yo no tuve una cartilla en mi edad de colegial. Y cuando surgió triunfal su talento de gran hombre, yo aprendí a poner mi nombre con la impresión digital. Hay cosas que me enjareten que las inventa usted, como en donde pone que escribo sauce con Z. Eso es una jugarreta, aunque también le diré que a veces me equivoqué. Justo es de que le confiese de que hay palabras con S que las escribo con C. Por sus cartas no lo dudo que es sabio en ortografía, pero en su caligrafía cada letra es como un nudo. Nos cuesta un trabajo rudo cuando nos llega a escribir. Para poderlo discernir lo leemos y lo releemos. Y a ocasiones ni entendemos qué es lo que quiso decir. Pues de la misma manera que usted no me entiende a mí, no le entendemos aquí su letra de enredadera. Lo que me duele de veras es que a todo un abogado le asombre que un peón de arao rural como la gramilla se le empaque una comilla o un H se le haya alzado.
Yo no conozco el acento, ni puntualizo la I, pero en la vida aprendí trabajos de rendimiento, sacar de la lonja un tiento como coser un botón, y del potro cimarrón hacer caballo de silla, hilvanar una presilla o terminar un cinchón. Aprendí de una mirada a comprar una hacienda al corte, a dividir por el aporte el consumo y la invernada, a contar una majada en la puerta de un corral que usted que es profesional con más letras que una imprenta, le apuesto que no las cuenta sin confundir el total. Usted se siente un portento y critica mi modismo porque sabe el mecanismo de comas, puntos y acentos. Yo puse todo mi intento en la hacienda y el ganao. La natura me ha dotado de una argentina mollera que puedo ser donde quiera más productor que un letrao. Y ahí le mando, amigo agüero, haches y puntos, por ciento, con más comillas y acentos que maíces tiene un granero. Como van de más, espero las que le sobren, doctor, me las mande sin temor porque ando en otros asuntos, de otras haches y otros puntos que le debo a otro escritor. A Marta Swing, porque yo ya estoy con muchos años encima, hace muchos años que soy joven, entonces voy a dejar que trabaje un poco más ella. ¿En serio? Bueno, les voy a hacer, para pasar de un tema a otro, les voy a hacer un tema que yo escribí hace un tiempo. Resulta que la gente se piensa que en Mar del Plata andamos todos, ¿no es cierto? Vos que viviste en Mar del Plata, que nada más que la playa, el casino, la peatonal y todo eso. Y Mar del Plata tiene una parte rural donde la gente trabaja, se sacrifica un montón. Y yo tuve un amigo en esa zona rural que trabajó de sol a sol, se cansó de trabajar. Y cuando llegó a los 70 años se dio cuenta, oh, historia que se repite, que las nueras, los yernos y los hijos estaban esperando que él pasara mejor vida para quedársele con todo. El sacrificio le había trabajado toda la vida. Veo que a veces pasa, que hay una generación que quiere vivir a costa de lo que trabajaron los demás. Entonces el día que cumplió 70 años le hicieron una fiesta total. Eso cuando el viejo se muriera se la cobraban de ahí. Y él en el medio de la fiesta dio la gran noticia. Lo que yo cuento acá es todo cierto. Menos el nombre de mi amigo, porque si me agarran los hijos en Mar del Plata me matan. El viejo Rosendo Luna, viendo su etapa cumplida, decidió vivir la vida disfrutando su fortuna. No hallaron forma ninguna de hacerlo reflexionar, cansado de trabajar. El día que cumplió 70, dijo: pongo todo en venta, ¿cuánto más puedo durar? Llevó el recaudo de sus tiempos de jinete y arriba de un caballete lo tenía acomodado. A veces entusiasmado, en él se solía montar y a la gente del lugar que de abajo lo veía, desde el balcón le decía: ¿cuánto más puedo durar? Los años lo fue pasando en lujo y en festichola, tiró tanto las piolas que seco
se fue quedando casi a los 90, cuando no había más para gastar. Contento llegó a pensar que la pobreza no mata, viejo sin campo y sin plata, ¿cuánto más podía durar? Sin herencia lo ignoró, su ejemplo a mí me sirvió y a usted lo vengo a invitar. Anímese a desafiar el temporal aunque moje y haga lo que se le antoje, ¿cuánto más puede durar? Que vivió hasta los 105 años. Comía tierra, cuise, liebre. Muy bien, me tocó a mí entonces. Una cifra para que haya también dentro de la milonga. Tostado, si nunca hubiera cantado de un fogón al resplandor, o si ignorara el calor natural que dan su brasa, renegando de mi raza ya no sería payado. Si con pos intelectual, si con pos intelectual para impresionar de culto, mi raíz natural, si a mi acento regional le destiñera el color, o si mermara el fervor que siempre al pueblo le doy, dejando de ser quien soy ya no sería payador. Si por ostentar más brillo, si por ostentar más brillo que mis dotes naturales, dejara de ser sencillo, si me extraviara en el trillo creyendo ser superior, planta sin hojas ni flor que muestra sus ramas secas, con vanas palabras huecas ya no sería payado. Yo hablo en el mismo lenguaje, yo hablo en el mismo lenguaje que mis abuelos hablaron, que con sangre regaron la imponencia del paisaje. En mi sencillo mensaje anda mi mundo interior, sin reclamar más honor ni precisar más fortuna que el orgullo de mi cuna de ser criollo y payador. Ya bordeando las fiestas navideñas, el fin de año, vienen los brindis, algo tan lindo, ¿no? Porque es desearse unos a otros buena suerte. Yo una vez escribí unas décimas que hablan de los brindis y que hablan de tres o cuatro oficios que yo considero que honran a la humanidad. Por supuesto que hay una enorme cantidad más, pero bueno, en los que yo nombro están involucrados los que por una falta de espacio, de tiempo, quedaron afuera. Son una cosa muy sencilla, pero que hablan de esto de brindar por el trabajo de la gente honesta. Brindo por los labradores, porque de ellos desciendo, los que en un campo de arriendo dieron sus sueños mejores, los que aguantaron rigores y abrían los surcos cantando, y que solían decir cuando la suerte no era derecha, si se pierde una cosecha, siempre hay que seguir sembrando. Brindo por el peor mensual que en el campo de a caballo ya está cuando el primer rayo nos da el sol matutinal, custodiando un capital que disfruta otro señor, por derecho o por error, que la ley sería distinta si en vez de hacerlo con tinta se escribiera con sudor. Brindo por el albañil del nivel y la plomada que ve su dicha soñada siempre al borde de un pretil,
que de un abril a otro abril lo pasa entre construcciones, va revocando ilusiones, paciente, estoico, sufrido, y a veces no tiene un nido para abrigar sus pichones. Brindo por el carpintero, noble oficio donde cuadre, si uno fue elegido padre del que murió en el madero. Está en el llanto primero y en la última partida, está en la mesa tendida y en el milagro más cierto de intentar que un árbol muerto siga cunando la vida. Brindo por todas las manos que ejercen nobles oficios, sin ahorrar los sacrificios que a veces resultan vanos. Trabajadores, hermanos, que en fatigosas jornadas siguen gestando alboradas. Quiero hacer un brindis más, porque haya justicia y paz sin manos desocupadas. Cantando por el perdido.
sean los cantores y los poetas del pago. Y para mí es un halago el abrazar los señores. Por Luis Acosta estas flores, con un sentimiento leal, con un amor fraternal que va marcando el camino del payador argentino y el payador oriental. Por Lombardelli y Berrío, amigos que ya nombré y que también nombraré porque son amigos míos. Aguirre cantó con brío y enalteció en este suelo, donde cumplió con su anhelo desde el principio hasta el fin. Hoy les pide Marta Swing que aplaudan fuerte a Curbe. Fuerte el aplauso, tanto. Marta Swing. José Silvio Curbe. Qué maravilla. El micrófono he pedido, no he de pecar de atrevida, más temo a la despedida y temo, sí, a los olvidos. Este momento vivido en esta gaucha región solo tuvo la intención, con cantos y con poesía, de traer a Costa García, que es parte de esta reunión. Si su nombre nos convoca, debemos cantar por él. La décima se hace miel al pronunciarlo mi boca. Y si cantarle me toca, yo les pido por favor, con respeto y con amor, aquí Marta se despide, pero nunca pues se olviden de aquel noble payador. Él murió en su juventud, se despidió improvisando y es una estrella brillando acá en las tierras del sur. Con inmensa gratitud le doy gracias a este suelo. Que Dios bendiga el anhelo de cada uno en vuestro hogar. Y ahora le dejo el lugar. Que se despida Curbe. Me toca la despedida. Y yo quiero ser más breve y que el viento que me lleve en las huellas de la vida vuelva a traerme enseguida de antemano, lo confieso, y soy más breve, por eso cuando levanto mi voz, que siendo breve el adiós será más pronto el regreso. Por eso les agradezco, mis amigos dorregueros, con el afecto sincero mi humilde décima ofrezco. Desde ya les pertenezco. Entre estas cuatro paredes tiende el destino sus redes, pero yo lo pienso así, que no se olviden de mí, que no me olvido de ustedes. De esta manera concluye el espectáculo y el homenaje a don Luis Acosta García. Muchas gracias y buenas noches.